Y con esta receta sí nos volamos la barda. El arroz con leche y piña mamalicha, utilizando la pulpa de piña mamalicha y el arroz mamalicha. Primero vamos a tomar una taza de arroz, le vamos a poner 2 tazas de agua, esto para que se cocine. No necesitamos ponerle ni sal, ni pimienta, ni nada, solamente 2 rajitas de canela. Lo vamos a revolver, lo vamos a tapar y que quede medio húmedo, no completamente cocinado. En otra ollita vamos a hacer la leche, que vamos a utilizar una bolsa de pulpa de piña mamalicha. Vamos a utilizar 3 tazas de leche entera y 1 lata de leche condensada. Vamos a calentar y que esto se reduzca y se integre. Ahora vamos a integrar también con el arroz que hicimos. Recuerde que quede húmedo, no queremos que quede el arroz seco. Vamos a darle vueltas hasta que se espese. Cuando esté espeso, vamos a servirlo. En esta ocasión yo utilicé la mitad de una piña para que se vea bastante, bastante atractivo. Lo vamos a rellenar de nuestro arroz que ya está. Lo adornamos con piña, de la piña que cortamos. Lo vamos a adornar con un poquito de canela y así es como tenemos nuestro arroz con leche y piña estilo mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales porque somos una tradición en sabor.